Ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuegu gerturatu zareten guztiei, eta bereziki, sindikatuei euren konpromisoagatik eta deialdi honengatik. Eskertzekoa da, diferentzia, preso eta ieslarien etxeratze prozesuaren eta elkarbizitzaren alde adostasunak bilatu eta elkarrekin bat egitea. Eta bereziki, adostasun horiek kale aktibazioa sustatuz gauzatzea. Para Sare, este tipo de convocatorias son muy importantes, ya que tenemos claro que es necesario la aportación de todas y de todos para recorrer el camino de vuelta a casa, el camino hacia la convivencia y la paz. De hecho, llevamos tiempo compaginando el camino de los acuerdos con la activación de la calle y hemos conseguido la confluencia de la mayoría política, social, institucional y sindical para poner fin a la legislación de excepción vigente. Estos últimos años han sido muy productivos en ese sentido. Se han dado muchos pasos y también los estados francés y español están haciendo algunos movimientos, pero no son suficientes. Todavía no han optado de manera clara por el fin de la política de excepción y se ha puesto fin a la política de alejamiento que se les aplica a las presas y a los presos vascos. Ni se les ha aplicado de manera normalizada la progresión de grado que legalmente corresponde a cualquier persona presa. Consideramos necesario generalizar y normalizar los pasos que se están dando, ya que estamos hablando de que se aplique de una vez por todas lo establecido en la ley. Por ello, como hemos hecho hasta ahora, hoy también planteamos unas reivindicaciones claras. Larriki gaixo diren presoak berandu baino lehen etxean egon behar dute. Urruntze politikarekin amaitzea beharrezkoa da. Motxiladun aurrek gurasoekin egon behar dute. Preso guztiei, salbuespen eta balitzarik gabe, gradu progresioa aplikatu behar zaie. Horixe baita, etxerako prozesua abian jartzeko bidea. Cada vez somos más quienes estamos dispuestas y dispuestos a dar pasos para avanzar. Circunstancia que nos garantiza y que mediante la activación y el apoyo de la ciudadanía y de los agentes sociales vamos a recorrer hasta el último momento. Ese es por lo menos el compromiso asumido por Sare. Por eso os hacemos un llamamiento para la activación para mañana sábado, participando en la marcha que vamos a llevar a cabo desde la Plaza de Euskal Herria de Berriozar hasta la cárcel de Iruña. Será a las 5:30 de la tarde. Asimismo, os hacemos un llamamiento para que participéis en las movilizaciones que se harán el 9 de enero en todos los pueblos y barrios de Euskal Herria. Gugarelako bidea, Euskal Presoen Etxerako bidea, Elkarbizitzarako eta Bakerako bidea. Zatoz gurekin, izan bidea, eskerrik asko.